Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día jueves 11 de febrero del 2021. Tenemos mucha información para compartir. Antes que nada, la disculpa del caso. Recién hace 10 minutos volvimos de la calle, así que por eso arrancamos un poco tarde el noticiero. La disculpa del caso. No se va a volver a repetir. Y aquellos que mandan mensajes a la noche, les digo que, y les comento, que el noticiero que se emite, ¿a partir de qué hora, Federico? Tengo que calcularle porque termina... No, a las 18. A las 18 horas. A las 18 horas. Claro, porque tiene que noticiero... terminar antes de las 21. Entonces le perfecto. Calculo 2 horas y 10, entonces tengo que calcular a las 6. A las 18. Claro, perfecto. Alrededor de las 6 de la tarde, el noticiero que se emite, que es la repetición de este, obviamente no voy a poder contestar los mensajes ni mandar los saludos que después llegan al WhatsApp del canal. Siempre recuerde que el vivo es al mediodía, a la noche se hace la repetición, a no ser que Federico se quiera quedar y entonces hace un graf con los saludos y los mensajes y todo eso. ¿Federico, te va? Bueno, ahí está la respuesta. Estas son nuestras vías de contacto. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter @semactualidad. Instagram Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11-50-55-69-11. Ahí escuchamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi París. Como siempre, desde los estudios en solitario, por lo menos hasta el próximo día martes, y después ya con ausencia de Federico Oyuela, que se toma sus inmerecidas vacaciones. De sus hogares, Naomi París, Karina Cereijo, que tiene algunos problemas de conectividad, así que también aviso que el tema de los mensajes y las consultas que manden al Facebook, a Instagram, a Twitter, van a demorar en contestarse porque tiene algunos problemas de conectividad. Y Karina es la persona indicada y amable, porque hay una diferencia entre cuando yo contesto los mensajes y cuando lo contesta Karina. Eso se llama diplomacia. Tiene una cierta paciencia antes de llegar a los 90, 95 grados de temperatura. Claro, yo arranco con 80. Así que es muy fácil. Aquel que se queja, me han mandado mensajes, che, qué cascarrabia que sos. Sí. Lamentablemente tengo que decir que sí, que es un rasgo de mi personalidad que es muy difícil de erradicar ya con 46 años. Así que ella es amable al contestar, tiene paciencia, explica, yo a lo bruto. Ojo que es el tipo de contacto, porque yo conozco otro así con un carácter bastante similar al tuyo, que se ha calmado con el tiempo, el señor ¿quién? Daniel. Daniel Porcel. Porcel, el otro día lo crucé a Porcel. Ahora tenía un cambio increíble de carácter. Yo lo conocí con los... no eran para tenerlo juntos, pero ya te digo, cambió mucho. Es que los pibes de la universidad. Nosotros con Porcel nos reputeábamos y a los 3 minutos era como si nada hubiese pasado. Claro, no, claro, mecha corta, pero ahora sí. No es que quedaba algún tipo de resquemor,
o algún sentido de revanchismo, nada que ver. Pero bueno, hacía mucho que no lo veía, está ahora en un rato, calculo que va a venir para acá, Víctor Parada y Cristian Armaño, que estuvo editando una nota que hicimos en Catonas hace un rato, así que vamos a estar compartiéndola también en esta edición del noticiero. Pero vamos con el dato del tiempo. ¿Cómo va a estar el clima? Rarísimo, Rarísimo realmente. Hoy, lluvia. Bueno, hoy a la mañana yo me fui a las 6:20 a Capital Federal. Cuando salimos de Moreno, acá estaba lloviznando, me escuchaba la radio, en Capital había diluviado. Y cuando volví de Capital, que llegué a Moreno 8:20, creo, acá parece que había caído un fuerte chaparrón, así que le escapé a la lluvia. Ahora está insoportable, la humedad, Federico, está insoportable. Afuera, entrando en Moreno, así que debe haber llovido fuerte. Yo no sé si estabas levantado a esa hora. Sí, sí, por eso te digo, no escuché el agua, o sea, llovió constante, ponele, unos 5 minutos. Uh-huh. Pero no cortó esos 5 minutos. Y nada más, no, porque ¿pero fue los fuerte? Techos no chorrean. No, yo no lo escuché. Bueno, entonces en cualquier momento se está levantando la humedad. La humedad ¿cómo? es un asco la humedad. Sí, no, está insoportable, que... Federico. Vamos a compartir el primer tema que tenemos para el día de hoy. Y tiene que ver con una nota que realizamos en ATE. ATE sacó un fuerte comunicado a través de Volante, que lo están repartiendo en distintas dependencias municipales, con un reclamo. Están pidiendo atención por parte de las autoridades municipales en las mesas paritarias para empezar a discutir lo que tiene que ver con los aumentos de sueldo correspondientes a este año 2021, el pase a planta permanente de los trabajadores que se encuentra varado, aparentemente, por lo menos no hay comunicación, todo lo que tiene que ver con recategorizaciones, entre otras cuestiones. Estuvimos hablando con Walter Clavel. Defendemos y entendemos que es el ámbito institucional donde tenemos que canalizar y organizar toda la demanda del municipio, ¿no? Toda la demanda de cada una de las secretarías, de cada uno de los trabajadores. También estamos intentando que esa misma dinámica, esto es, siempre tiene que iniciarse un expediente, han quedado expedientes de muchos años, hay compañeros que quizás no lo han iniciado como corresponde. Bueno, ese procedimiento es algo que hay que darle seguimiento mes a mes, hay que contactar con cada uno de los familiares y ver esas situaciones en particular. Pero después hay 4 puntos que atañe al universo de trabajadores y trabajadoras municipales, que es obviamente el pase a planta que se debe dar todos los años por convenio colectivo, es el tema de las recategorizaciones, que también es parte de la promoción, pero hay compañeros que no la tienen. Hay que corregir todo eso, todas esas inequidades, me estoy olvidando de uno de los puntos, pero decimos, a mediados de febrero, ya teniendo que empezar a iniciar la discusión paritaria para el 2021, lo está haciendo nuestra organización a nivel provincial. Entendemos que la nación siempre toma un tiempo mayor porque se cerraron hace poquito, se celebraron las paritarias nacionales que plantean inclusive cuotas de futuros aumentos hasta el mes de mayo. Pero en el ámbito provincial hemos podido cerrar la paritaria con un orden promedio del 35-36%. Está bien, los magros salarios de compañeros auxiliares de educación, de la administración central y otros sectores habla de que quizás en el bolsillo no se ve, pero estamos hablando de que se pudo avanzar y decir que aparte en febrero tiene que haber convocatoria en el ámbito provincial. En el ámbito municipal recién estamos tratando de cerrar todo lo que sería el aspecto de la paritaria en cuanto a la salarial y a la mesa técnica de trabajo para abordar todos estos aspectos que antes te mencionaba. Estamos, por eso hemos iniciado una campaña de recorrida con una volanteada, poder poner en debate con cada compañero o compañera municipal esta necesidad concreta de poder avanzar en la mesa técnica. No renegamos de la mesa, la verdad que entendemos que es el ámbito institucional donde hay que profundizar las discusiones y alcanzar al universo de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, también ese ámbito es el que tiene que acallar los rumores de que se están dando en áreas sí, en áreas no, cuestiones que no contribuyen, me parece, al diálogo que tienen que tener todas las entidades gremiales con el Ejecutivo Municipal. Luis, ¿hay diálogo con el Ejecutivo, con la Intendenta? Porque justamente en el volante se menciona a la Intendenta Municipal. Sí, lo que mencionamos ahí es que la Intendenta Mariel Fernández atienda el reclamo de los trabajadores municipales, que son... los trabajadores son los que ponen en funcionamiento todas las áreas de la municipalidad a diario, ¿no? Entonces entendemos que tiene que atender nuestros reclamos, tiene que atender
la petición que no siempre está siendo escuchada, ¿no? por los funcionarios. Si vos preguntabas si hay diálogo, no, nos estamos reuniendo con Mariel Fernández, Walter bien lo decía recién, estamos y ponemos en valor la mesa técnica, que es un ámbito institucional que tenemos los trabajadores municipales, para poder discutir condiciones de trabajo, condiciones salariales, y obviamente lo que subyace atrás de todo esto son las condiciones de vida de los trabajadores municipales, ¿no? Entonces, tenemos esa mesa técnica, tenemos la paritaria salarial, que también en este volante que hemos sacado para debatir con los compañeros, estamos reclamando que haya una urgente convocatoria a paritaria salarial para el mes próximo. ¿Por qué? Porque es por todos conocido cómo está la situación hoy de todos los productos de la canasta básica de alimentos, ¿no? Todo lo que ha subido desde noviembre hasta la fecha es en forma impresionante. Y el salario que a nosotros, la cuota del 5%, obviamente fue absorbida largamente por esos aumentos que hemos tenido entre noviembre y esta fecha, ¿no? Ahora viene un aumento del 12%. En el volante también planteamos nosotros que queremos, necesitamos los trabajadores municipales por lo menos un 3% más para este aumento. Sabemos que con eso no nos va a alcanzar para cubrir los altos costos que está teniendo vivir hoy en día en nuestro país, ¿no? Producto de la especulación, y esto no lo tenemos que dejar de lado, ¿no? De la especulación de los productores agropecuarios que venden en el mercado interno a los precios que venden en el mercado internacional. Y eso no lo tenemos que dejar de ver, no lo tenemos que dejar de discutir nosotros los trabajadores, porque también es parte de la política de todos los trabajadores. Así que, bueno, en síntesis, lo que estamos haciendo es discutir con los compañeros en los lugares de laburo, debatir con ellos para ver ¿Cómo avanzamos? Tenemos, no certeza, pero sí creemos que ya para la semana que viene nos estaríamos sentando para la firma por los prejubilables, cuando esté completo el listado de pases a planta permanente, que hay un montón de compañeros que todavía no están en el listado y que sí necesitan estar en ese listado, porque la precarización laboral genera inestabilidad emocional, genera una serie de situaciones en el individuo, en los trabajadores, que son muy difíciles de sostener. Y son pasibles de abusos. Totalmente, totalmente. Son los que a quienes se abusa primero desde el poder, a aquellas personas que están totalmente precarizadas en sus lugares de trabajo. Eduardo, si algo dejó en claro esta pandemia, tiene que ver con que más allá de que hay primeras figuras, por llamarlo de alguna manera, que son las que se le ven los rostros en actividades, hay todo un andamiaje que es sostenido por el laburante, el obrero municipal. Digo, teniendo en cuenta que como más allá de que son personal esencial, no pueden utilizar el transporte público de pasajeros, que era parte de lo que decía Luis, que por ahí tienen que tomarse un remis para ir a trabajar o ir en bicicleta con las cuestiones de inseguridad que vivimos cotidianamente aquí en el distrito de Moreno. ¿Falta revalorizar el rol del trabajador municipal? Sí, totalmente. Eso cada vez que hay una mesa técnica lo planteamos siempre. O sea, si hay alguien acá que puso el cuerpo ante esta pandemia de lo que está viviendo el país, en Moreno es el trabajador municipal, el trabajador de salud, creo que es claro eso. Y en eso yo también quería tocar un temita. Acá se le dio a los compañeros que venían a trabajar al municipio un carnecito para que viajen en la perlita gratis, y hay muchos compañeros que están teniendo problemas, no los quieren llevar porque dice que ese carnet lo hizo el municipio, no tiene nada que ver la perlita. Y lo vamos a plantear nosotros también al secretario de gobierno para ver cómo solucionar eso, porque son 1000 y pico de compañeros y muchos tienen problemas y no lo llevan. Y principalmente yo creo que acá hay que aclarar algo, mi compañero bien lo dijo. Nosotros tenemos un convenio, ¿sí? Y tenemos la ley, que es la madre en todo, ¿no? Pero el convenio municipal es claro. Yo creo que cuando se avallaza un convenio y por afuera de eso se estipulan cosas, es bravo para los trabajadores. Y para los gremios también, los gremios somos
el habla de todos los trabajadores, digamos. Nosotros, yo te doy una anécdota, ¿no? En mesa técnica se discuten muchas cosas, no solo los temas de pasar planta, las recategorizaciones, los prejuicios, sino también otras cosas que hay en lo común del trabajador municipal. Y acá el problema empieza con ese famoso decreto 3033, que fue sacar, cuando asume Mariel, saca de su decreto y deja no solo los compañeros que siguen, nosotros estábamos de acuerdo que algunos no tenían que seguir porque eran plantel político, pero no otros que ya tenían la planta, se lo sacan del 2018. El último año fue el 2018 y una parte del 2019 para esa planta. Se lo saca, se lo vuelve a su. Sacan su categoría y lo vuelven. Ahora, en la pelea de ahora es volver a agregar a esos compañeros que algunos están y otros no están. Entonces, no es solamente que vamos a reactivar todo lo que es la mesa técnica. La mesa técnica es algo fundamental. Para nosotros es importante, importantísimo para los gremios, la mesa técnica. Y es un logro de los gremios. Y yo creo que ya tuvimos con la anterior, fue muy, muy bravo. Y creo que volver hoy a recordar eso, lo que pasó, y que los trabajadores, como ponen el cuerpo los trabajadores, volvamos a pasar esto, vos dijiste algo que es fundamental, el abuso. Tenemos lugares donde hay mucho abuso, abuso de autoridad. Y yo creo que eso lo vamos a discutir en la mesa técnica. Y importante la mesa paritaria, el aumento salarial, ya tenemos que... No hay, ¿ya está cerrado la paritaria 2021, los aumentos, o es algo que se tiene que discutir? Está cerrado. Eso está cerrado y tenemos que discutir 2021. No está cerrado en el sentido de que estamos reclamando ese 3% a llegar al 12%. ¿Y cómo era la escala de aumentos? ¿Qué meses? En febrero era el último aumento, ahora. Ah, está bien, pero hay que discutir el 2021 entonces. Sí. Aparte de lo que quede de... Vamos a discutir el 2021, que ya el 10 de marzo quedó estipulado que nos íbamos a reunir para... Pero esto se dilata y se va adelante. Todos entendemos todo lo que estamos pasando, pero nosotros estamos. Los gremios están y los trabajadores están. Entonces, no es que parte de los gremios, de los trabajadores, que no se sientan a la mesa paritaria o a la mesa técnica, sino que es parte del Ejecutivo que no, digamos, dilata el sistema, lo dilata y cada vez estamos más ahí. Entonces después te caen con un listado de 600, 700 y vos tenés que estudiar todo a ver si realmente están los compañeros o no están. Y ahí viene el problema. El reclamo de los dirigentes de ATE y esta volanteada que están haciendo en las distintas reparticiones municipales de Moreno con estos reclamos: pase a planta permanente, la apertura de la mesa paritaria para discutir los aumentos correspondientes a este año 2021, también recategorizaciones, las 40 horas, bueno, algunos de los reclamos que vienen impulsando desde la entidad gremial, específicamente de la Asociación de Trabajadores del Estado de Moreno. ¿Cómo va a terminar esta cuestión? Bueno, creo que se están recalentando las cuestiones que tienen que ver básicamente con los diálogos de las entidades gremiales, las tres que participan principalmente en la vida gremial del municipio: ATE, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, con respecto a estas demandas. Vamos a ver cómo continúa este reclamo de los trabajadores municipales. Vamos con algunos mensajes antes de irnos a la pausa. Claudia Luc: busco a mi perra, 5 años, zona Álvarez, raza Yorkshire. ¿Cómo es? Yorkshire. Perdón por mi inglés. Peludita, pequeña. Yorkshire, así se pronuncia. No sé ni cómo es el de perro. 11 59 54 24 21 es el teléfono de Claudia, que está buscando a esta perrita de 5 años, raza Yorkshire, peludita pequeña, y da una recompensa de 30 mil pesos. Bueno, si alguien la vio, más allá de la cuestión económica, comuníquese con Claudia porque evidentemente... No puedo contar con una...
El negro Casella, dice, un grande Porcel. Sí, la verdad que Dani Porcel es un fenómeno. Un fuerte abrazo también para vos, negro Hernán Casella. Mariano Caumo, buenas tardes. Fede, Rodri, Martín, como siempre digo, muchas gracias por la info. Gracias, Mariano, querido. Gabriela Suárez dice, hola Rodrigo, buen día de miércoles. Sí, el jueves, pero feo. Hoy vi carteles de la Intendencia que dicen Peronismo Unido, pegados por el centro de Paso del Rey. Hay tantas cosas pendientes en Moreno que lo último que se necesita es empezar a hacer política. Para Máximo, qué desastre esta funcionaria, dice. Y agrega a Gabriela, ¿y la seguridad cómo anda? Porque en 10 días robaron 2 veces el Club Social Paso del Rey. ¿Dónde están los patrulleros y las motos? Puro circo. Sí, justamente me llegaron unas fotos de... el Club Social, quiero chequear algunos datos, así que seguramente en el transcurso del noticiero vamos a estar comentándolo. Ilsa Sánchez, hola, ¿cómo hacemos llegar a la Intendente? Que acá en Pericles, entre Álvarez Prado y Acoite, Trujuy, barrio 202, estamos esperando el asfalto prometido desde el gobierno anterior, con junta de agua en la calle Pericles, que se pongan las pilas y nos asfalte de una vez. Por Dios, queremos un barrio como San Miguel, Avanza, Moreno, retraso total, que muestren presencia en Pericles, que no sea solo promesas. Ilsa, mirá, a ver, yo no tengo ningún dato que indique que Pericles iba a ser asfaltada, ni de este gobierno ni del gobierno anterior. ¿Quién les dijo? Gran interrogante. Bueno, vamos a hacer... chicos, no me manden mensaje de audio en medio del noticiero porque no lo puedo escuchar. Vamos a hacer la primera pausa. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad. Implementamos un nuevo sistema de estacionamiento medido municipal, rápido y sencillo. Ingresá al Play Store de tu celular y descarga la aplicación CIEM Moreno. Regístrate, selecciona los horarios y recarga tu saldo en los puntos de venta o con tu tarjeta de débito o crédito. Las calles habilitadas estarán señalizadas con carteles y cordones pintados de blanco. Funcionará de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 y los sábados de 8:30 a 14. Para más información, ingresa a www.moreno.gov.ar. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Segundo bloque de Moreno Noticias, segundo bloque de Semana de Actualidad. Bueno, me acaban de pasar imágenes del robo en el Club Social de Paso del Rey sobre la calle Otón de Asconapé, entre Merlo e Independencia, en pleno centro de Paso del Rey. Así que ahora en un ratito vamos a estar pasando esa información, entre varias cuestiones que vamos a ir desarrollando. Pero antes de entrar en esos temas, vamos con la situación por coronavirus en el partido de Moreno. ¿Tenés cargado, Fede? Correcto, sí, sí. Bueno, casos confirmados en Moreno y reporte correspondiente a este día miércoles 10 de febrero, llegó por la tarde-noche.
Casos confirmados en Moreno, 62. Se han recuperado 30 personas. No se registraron fallecimientos en este reporte del día miércoles. Por lo tanto, los casos confirmados en Moreno son 24.926. Se han recuperado 22.380 vecinos del partido de la enfermedad. Se han aplicado ya la primera dosis de la vacuna Sputnik B, 2.882, sobre todo personal de la salud, más algún político, y la segunda dosis ya se le aplicaron 1.336 personas. Fallecidos por esta pandemia de coronavirus, 683 morenenses. La incidencia acumulada son 4.601 casos positivos cada 100.000 habitantes. La letalidad de Argentina por coronavirus son 49.674 víctimas. En Buenos Aires, 25.226, con una tasa del 3% de letalidad. Y en Moreno, específicamente, 683 fallecidos, una letalidad del 2,7%. Así que 62 casos positivos de coronavirus más correspondientes, o por lo menos respecto a los registrados el martes. En lo que tiene que ver con la región, Federico, vamos con la primera placa. Adentro. Moreno, 24.926 casos confirmados, 683 fallecidos, 22.380 recuperados. General Rodríguez, 5.505 casos confirmados, 103 fallecidos, 5.204 recuperados. Luján, 5.975 casos positivos de COVID-19, 170 fallecidos, 5.216 recuperados. San Miguel, 17.831 casos confirmados, 491 fallecidos, 17.009 recuperados. Malvinas Argentinas, 15.140 casos positivos, 596 fallecidos, 13.755 recuperados. En San Martín, los casos confirmados de coronavirus son 25.410, de los cuales 911 fallecieron. Los recuperados son 21.169. Hurlingham, 9.253 casos confirmados, 337 fallecidos, 7.893 recuperados. José C. Paz, 15.240 positivos, 465 personas fallecieron, 13.841 recuperados. Pilar, 19.987 positivos, 351 fallecidos, 16.892 recuperados. Escobar, 12.387 casos positivos, 310 fallecidos, 10.493 recuperados. 3 de febrero, 20.318 casos confirmados, 714 fallecidos, 16.903 recuperados. Morón, los casos positivos de COVID-19 son 17.640, de los cuales 712 fallecieron, 14.572 recuperados. Ituzaingó, 9.467 casos positivos, 365 fallecidos, 7.771 recuperados. Merlo, 25.204 casos confirmados, 856 fallecidos, 3.180 sospechosos, 21.718 recuperados. Marcos Paz, 2.888 positivos, 89 fallecidos, 2.336 recuperados. La Matanza, 79.614 casos positivos de COVID-19, 2.616 fallecidos, 68.023 recuperados. El total en la provincia de Buenos Aires, casos positivos de COVID-19, 835.204. Han fallecido por la enfermedad 25.226 bonaerenses y se han recuperado 734.711. Las estadísticas marcan que los casos confirmados en nuestra región son 306.785, 371 más que el reporte y las tablas que pasábamos el día de ayer. Los fallecidos en estos 16 distritos, Moreno, General Rodríguez, Luján, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Martín, Hurlingham, José C. Paz, Pilar, Escobar, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz y La Matanza,
son 9.769, 5 fallecidos registrados más que en el día de ayer. Y con respecto al tema de la enfermedad y esto que estamos marcando, que hay que seguir cuidándose, que nada ha pasado, que la situación es muy compleja, estuvimos en el día de ayer hablando con el subsecretario de Salud del municipio de Moreno, el doctor Juan Barani. Ayer se llevó adelante una jornada de donación de plasma en el CISI, en el Centro Integral de Salud Infantil, que funciona en el viejo predio del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el nuevo Moreno Antiguo. Estuvimos hablando sobre la incidencia de la enfermedad en el partido de Moreno. Esto decía Juan Barani. Bueno, Barani, se lo decía fuera del micrófono, uno nota cuando anda por los centros urbanos principalmente y los barrios más populosos que hay una relajación general en torno a los cuidados. Sí, efectivamente, no hace falta que aclare nada, realmente estamos en una situación de relajamiento y de pérdida de muchas pautas de cuidado. Estamos atravesando también una situación donde este segundo pico, que supuestamente iba a seguir subiendo, se estabilizó y se lo atribuyó sobre todo al relajamiento que hubo con las fiestas. Estamos en una situación de una meseta en relación a la cantidad de casos y por el momento no está saturado el sistema de salud tanto a nivel público como a nivel privado. No es para que nos relajemos, pero bueno, tenemos que esperar todavía que la población pueda estar inmunizada como para poder ver cuál es la situación de acá al futuro en relación a la pandemia. La utilización de camas de terapia intensiva debido a coronavirus, ¿cómo está tanto en los sectores públicos como en los privados? Te vuelvo a repetir, está aproximadamente en un 50% de saturación el sistema de cuidados críticos. Sí, no está saturado. Ayer justamente estuve en la UPA 12, donde tenemos ahí 72 camas de internación, de las cuales están aproximadamente el 50% ocupadas. ¿Qué hubiese pasado con esta pandemia aquí en Moreno si no se hubiese reformado y se hubiese ampliado el UPA? Y bueno, hubiésemos obviamente saturado nuestro único hospital y tendríamos que haber derivado pacientes o armar tiendas de campaña hospitalarias para poder darle cobertura. Por suerte, gracias a la gestión que se hizo desde el municipio junto con la Nación, pudimos lograr que Moreno sea uno de los lugares sede de estos hospitales modulares, donde ampliamos en 24 camas de terapia y 50 camas de internación. A 10 meses de la declaración de la pandemia, digamos, del aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿qué balance hacen? ¿Los números, los fríos números, eran lo que ustedes estaban proyectando al día de hoy? Realmente no. Esperábamos un escenario peor, realmente, sobre todo en cantidad de personas fallecidas. Si bien cada una de estas personas cuenta muchísimo, nuestro distrito ha tenido una letalidad dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires y la región relativamente baja. Estamos en una letalidad de 2,7%, con una media general de 3,5%. Así que estamos conformes con el trabajo realizado, conscientes de que hay muchísimo para seguir trabajando, profundizando, no solamente con COVID. Ahora lo que estamos viendo es que, bueno, muchas situaciones crónicas y muchas situaciones que han quedado relegadas van emergiendo y son situaciones también que ponen en riesgo la vida, ¿no? Cuando una persona no tiene insulina para poder cumplir su tratamiento, o no tiene su medicación psiquiátrica, o no puede asistir a un hospital de día donde hace su tratamiento crónico, también se pone en jaque cuestiones de salud. Así que estamos tratando de reforzar todas esas aristas que fueron relegadas durante la pandemia. Con respecto a estas cuestiones que mencionaba usted, y debido al aislamiento, las cuestiones psicológicas, psiquiátricas, ¿también esperaban el impacto que está teniendo? Realmente estamos a la expectativa. Es algo lógico realmente lo que está sucediendo, porque muchas personas se quedaron aisladas cumpliendo justamente el aislamiento y han dejado de realizar sus controles periódicos de sus patologías crónicas, de sus enfermedades crónicas. Estamos restableciendo. Nosotros acá en nuestro centro de atención de salud mental nunca dejamos de atender y realmente lo que sí tuvimos fueron muchas situaciones de personas que se descompensaron por falta de dispositivos de acompañamiento y contención
secundarios a este aislamiento. Y han recibido más consultas, por ende. Hemos recibido más consultas y sobre todo más consultas de personas descompensadas. Hoy hay una campaña, bueno, aparte de la campaña de vacunación tradicional, también de donación de plasma. Exactamente. Tanto ayer en la UPA 12 como hoy acá en nuestro polo sanitario estamos convocando de forma conjunta con la provincia de Buenos Aires para que las personas que fueron confirmadas de COVID tengan la posibilidad de donar plasma. De esta manera podemos facilitar y brindar la posibilidad a las personas que requieran, que tengan COVID y que requieran un tratamiento con plasma, que tengan las unidades de plasma correspondientes. ¿Se acerca la gente? ¿Colabora? ¿Participa? Estamos teniendo una buena convocatoria, pese al día que quizás no ayudó en principio, pero sí, estamos superando nuestra expectativa en relación a la convocatoria. Juan, no puedo dejar de preguntarte por el tema de vacunación. Digo, ¿ya ha comenzado aquí en Moreno? ¿Se ha vacunado ya todo el personal sanitario? No, todavía no estamos pudiendo vacunar a todo nuestro personal. Tampoco el hospital, ni la UPA, ni la MEC, estamos en un 60% más o menos de cobertura. Realmente estamos con mucha expectativa, tanto como la gente, de poder organizar primero nuestros equipos y poder después brindar este bien a la comunidad, ¿no? La tan preciada vacuna. Por el momento no tenemos novedades de cuándo va a iniciar la campaña a nivel comunitario. Pero ustedes ya están preparados, digo, todo el organigrama, toda la logística ya la tienen lista. Estamos colaborando con la provincia de Buenos Aires. Esta campaña tiene la conducción del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y a nosotros nos van convocado para colaborar en lo que tiene que ver con la administración de los espacios. Ahora actualmente tenemos dos centros designados con personal activo en esos centros, que son la Escuela 7 de La Reja y la Escuela 21 de Mariano Moreno de Moreno Centro. ¿Preparados? Están preparados, esperando que lleguen las vacunas para iniciar con la campaña. Juan, por último, a ver, no está de más reafirmar las recomendaciones para la comunidad. Sí, es importante que nos sigamos cuidando, que tengamos la distancia. Hay tres factores principales: distancia, ventilación y uso de medidas de protección. Si nosotros podemos garantizar esas tres medidas, esas tres ítems, podemos estar libres de tener que aislarnos cuando estemos con una persona que resulte caso sospechoso o confirmado. Así que tengamos en cuenta estos tres vectores. Distancia, que tiene que ser más de 2 metros. Ventilación, siempre en lugares donde circule el aire. Abrir una ventana, abrir una puerta o estar la mayor cantidad de tiempo al aire libre que se pueda. Y el tema de, obviamente, el uso de tapabocas. Bueno, ahí escuchamos al doctor Juan Barani, subsecretario de Salud del partido de Moreno, de la comuna local, hablando sobre la situación de coronavirus en el partido. Digo, ha tenido un pico, esto tiene que ver con el relajamiento de las medidas. Evidentemente, muchos de los casos que se han detectado, sobre todo hasta finales de enero, tienen que ver con el descontrol que fueron en algunas casas, en algunas fiestas, justamente por la fiesta de fin de año, sea Navidad y sea Año Nuevo. Hay un relajamiento total, esto que andamos en la calle lo vemos cotidianamente, digo, la pandemia continúa. También el tema de la vacunación, y esto es un punto de crítica, digo, porque no se, lo dice Barani, no se ha podido vacunar a todo el personal sanitario, ya sea de las unidades sanitarias, del Hospital Mariano Luciano de la Vega, su dependencia que es el UPA 12 de Cuartel Quinto, o la maternidad de Estela de Carlotto, pero se han vacunado, por ejemplo, la intendenta municipal, Mariel Fernández, una persona joven que, hasta donde sabemos, no tiene ninguna enfermedad preexistente. Digo, habría que haberle dado esa dosis. Vos me decís, bueno, una dosis. Bueno, a ver, nosotros sabemos que la intendenta se vacunó porque ella misma posteó las fotos en las redes sociales. No sé si Federico, a ver si te la puedo pasar ahora. A ver si las tengo acá a mano. No la veo. Bueno, ahora te la busco, guay cosa. Eso tiene que ver con que ella misma posteó la foto. Digo, a ver, era necesario, y para mí no lo era.
¿Por qué? Porque volvemos a repetir, es una persona joven, hasta donde sabemos no tiene una enfermedad preexistente. Es cierto, digo, a ver, esto no lo vamos a discutir, que tiene que ver con su actividad misma y la cantidad de reuniones que mantiene, que está con la gente y demás. Digo, pero con las medidas sanitarias se puede evitar el contagio. A ver, es claro que más allá de esto, ahí te estoy pasando la foto, Fede, a ver si la llegás a bajar. Ahora, esto está posteado, ya te digo cuándo exactamente. Bueno, te pasé otra foto, bajate cualquier cosa, las dos últimas, Fede. El 27 de enero la posteó. Uno entiende, pero a ver, más allá de la cuestión de las reuniones, del contacto y todo lo demás, es que hay que mantener las medidas sanitarias. Digo, en ese sentido, a ver, siendo egoísta, era tal vez más urgente vacunarme a mí, que soy diabético, que estamos en la calle, más vengo de Catonas, estuve por el centro de Moreno, digo que la intendenta municipal, más o menos tenemos la misma edad, no le pregunté nunca la edad a Mariel Fernández, pero presumo que es un poco más chica que yo, digo, pero no tiene enfermedades preexistentes, por lo menos. Foto. Perfecto. Digamos, y esto posteó Mariel Fernández el 27 de enero, dice, recibí la primera dosis de la vacuna Sputnik B contra el COVID-19 en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Le agradezco a Manuel Álvarez, director del hospital, Ramón Pais, enfermero que me aplicó la dosis, y a todo el personal de salud que continúa realizando un esfuerzo enorme para cuidar de todos y todas. Sigamos cuidándonos. Se comieron un asiento. Bueno. Pero lo cierto, digo, ¿era necesario? Y, a ver, yo lo hablaba ayer con una persona, digo, sí, veía, o no sé si con agrado, pero por lo menos es entendible que se haya vacunado el presidente de la Nación, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Goyán, porque, en esta disputa que se produce a través de los medios hegemónicos de comunicación y la efectividad de la vacuna, que se hablaba de que no había sido, o que no era recomendable para mayores de 60 años, digo, teniendo en cuenta que tanto Alberto Fernández como Ginés González García, como Goyán, son mayores de 60 años, me parece que era un fuerte mensaje. Digo, una dosis, la de la intendenta, por lo que nos dice Barán, que no está vacunado todo el personal sanitario, que hubiese sido más que importante que se vacune, no sé, quien faltara del sistema sanitario, no sé, médico, enfermero, no sé. Pero bueno, la intendenta ya el 27 de enero posteó esto, se aplicó la primera dosis, por lo tanto, la semana que viene se estaría aplicando la segunda. Bueno, digamos, cuestiones para discutir. Y le decía que estuvimos en Catonas, porque en Catonas se está dando una cuestión particular. En honor de la verdad, todavía no le pude escribir a Ana Cabañe, la secretaria de Salud del municipio, lo voy a hacer ahora porque llegamos sobre el inicio del noticiero, porque hay un grupo de vecinos que está reclamando porque estarían separando de su lugar de trabajo a un médico, al doctor Rizzo, que es pediatra, y lo estarían mandando a otra unidad sanitaria. Me contaban los vecinos que hace más de 17 años que el doctor Rizzo trabaja en la sala de atención de primaria de Catonas. No quieren que se vayan. Los vecinos han recolectado firmas, han juntado más de 400 firmas, y están a la espera de una resolución por parte de la Secretaría de Salud. Ahora le voy a escribir a Ana Cabañe, porque sabemos que en esta mañana había una reunión para definir esa situación, pero estuvimos con los vecinos de Catonas, estuvimos hablando con la señora Berta, que nos decía lo siguiente. Bueno, acá lo que está pasando es que nosotros queremos que el doctor Hugo Rizzo no se vaya. Yo, para mi ver, le prepararon una olla, donde le dijeron ellos y presentaron notas la gente de la sala que el doctor no cumplía con su horario de trabajo. Nosotros sabemos que eso es mentira, que el doctor, si alguna vez no cumplió,
pasó todos los turnos para el día viernes avisando, avisando a los administrativos. Me parece muy mal lo que están haciendo porque a la gente, cuando el doctor venía, la hacían volver. Le decían que el pediatra no vino, cuando el pediatra estaba adentro. Yo lo pude comprobar en el día también de anteayer que estuvo el doctor acá. Y bueno, el doctor atendía y a mí me dijeron de que el doctor no estaba atendiendo, que no tenía lista de pacientes. Y la lista de pacientes del día anterior era de 20, 30 personas. Que la sala se encargó de sacarla a la lista y avisarle a uno por uno, los que tenían teléfono, de avisarle que el doctor no venía. No es que el doctor no venía, ellos le dijeron que no venga, pero el doctor vino igual a cumplir con su horario de trabajo y no tenía pacientes. Atendió solamente dos personas, a dos pacientitos y bueno, a dos niños, una que la señora estaba ahí, lo vio llegar, que la atendió, y después a mi nieto. Y había otros que se volvieron insensibles porque vino una vecina con la nena que tenía fiebre y le dijeron que el doctor no atendía cuando el doctor estaba adentro. ¿Por qué esta defensa al doctor Rizzo? ¿Hace cuánto que está aquí en Catonas? El doctor Rizzo está hace 17 años, casi 18 años, y estamos defendiendo un profesional de la salud que ha hecho muchísimo por el barrio, por Moreno. Y me parece injusto lo que ellos están haciendo ahora. No sé de quién depende, si de Secretaría de Salud, pero ellos no conocen el barrio, no saben el barrio, no saben la gente, no saben cómo uno se mueve. Lo que sí sabemos es que el doctor es un muy buen doctor, y bueno, nosotros no queremos que el doctor se vaya. ¿Él no se quiere ir tampoco? No, el doctor no se quiere ir. Supuestamente hoy el doctor tenía que estar acá con nosotros, y lo llamaron de Secretaría de Salud a las 10 de la mañana. Así que no sabemos qué es lo que le pudieron haber dicho. Pero me parece que la Secretaría de Salud, como todos, están actuando mal, porque políticamente lo están haciendo mal. Mal porque se trata de un profesional de la salud. No se trata de cualquier persona. Es un profesional el doctor Hugo Rizzo, que hizo mucho por Moreno. Estamos muy enojados, yo estoy muy enojada por eso, por la injusticia. Porque no se puede promover a un doctor de una sala a otra y mandarlo a Merlo, a Atalaya, donde es casi imposible llegar, que es un barrio nuevo. Nada que ver con el barrio nuevo, el barrio nuevo se está haciendo. Sabemos que necesita de médicos, de doctores, pero nosotros queremos que Hugo Rizzo llegue acá porque tiene pacientes que él tiene que seguir con esos pacientes atendiendo. Y nada más. Berta, ¿ustedes tuvieron diálogo con los directivos de esta sala de atención primaria? Sí, yo tuve el diálogo con la directora de acá de esta sala y nada, ella no puede hacer nada porque depende de la Secretaría de Salud. Yo vine a hablar con ella, expuse unas cuantas cosas también porque sé que ellos tampoco cumplen, ¿quién cumple con los horarios? Como le dije a la directora. Aparte tienen que dedicarse a atender y no a pintarse las uñas, a hablar por teléfono o a arreglarse el pelo. Que eso tienen que venir ya arregladitos de la casa. Eso le dije yo a la directora. Y lo que yo digo lo ratifico, porque lo sé, tenemos pruebas de gente que ha venido y le han negado el pediatra, a la gente, la atención. Eso no se hace, porque con los niños no se juega. Con la gente que necesita no se juega. Aparte tenemos también una vecina que falleció y se negaron, no trajeron una ambulancia. En dos casos hubo acá en Catonas, dos casos de que ellos, por ser una sala que tenemos acá en Catonas, tendrían que haber llamado una ambulancia y no dejar que la gente se muera. ¿Cómo ellos no van a tener el poder de llamar una ambulancia? Esa vecina que falleció a media cuadra de mi casa vivía. Que murió la señora por falta de atención. Negligencia y falta de atención, nada más. Bueno, ahí escuchábamos a Berta, que es vecina de la zona de Catonas, del complejo habitacional de Catonas, con este reclamo que, bueno, ha repercutido en la comunidad y han recolectado más de 400 firmas para exigir al municipio que no remueva al doctor Rizzo de la sala de atención primaria de Catonas, que hace 17 años que trabaja allí y es médico pediatra. Ya le escribimos a Ana Cabañas, la secretaria de salud del municipio de Moreno, a ver si
tienen alguna respuesta a las demandas de los vecinos. Federico, hacemos la segunda pausa comercial, ¿te parece? Sí, señor. En el próximo bloque vamos a estar hablando de efemérides, de una actividad en la Plaza Wuhan que es freestyle, creo que se pronuncia así, viste, mi inglés es pésimo, que es muy interesante, entre otras cuestiones que vamos a estar abordando en el próximo bloque. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Tenemos un nuevo sistema de recolección de residuos. Llega a más barrios y tiene mayor recolección. En una planta de transferencia, los residuos se descargan en una caja hermética, sin contacto con el suelo, sin contaminación, y se compactan de manera eficiente para luego transportarse al SEAMSE. Este sistema mejorará la recolección. Menor gasto de combustible, mayor disponibilidad de camiones recolectando residuos en todo Moreno. Seguimos trabajando para un Moreno limpio que cuida su medio ambiente. Golosinería Mister Mono, el mejor precio de la zona oeste. Descuentos por mayor. Golosinas, regalería, peluches, juguetes, jugos granizados, superpanchos, productos de electrónica. Golosinería Mister Mono, abierto las 24 horas. Avenida Libertador 94, casi esquina Bartolomé Mitre, frente a la Plaza San Martín. Tercer bloque, ¿no? Tercer bloque, sí, segunda pausa, de Moreno, sí. Noticias, semanario Actualidad. Y vamos con las efemérides que nos manda, como siempre, el querido amigo Ernesto, que dice: buen mediodía, gente, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué me contás del temita de la policía y los dichos de Bernie? Esto va a traer cola. Le paso las efemérides. Abrazo grande, Ernesto de Moreno Centro. Bueno, algo de eso hablábamos en el día de hoy. La verdad que como vine de la calle, no vi si había protestas. Porque estaba planificado para hoy una protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires, y no vi, pero no registro en los medios capitalinos que hayan reflejado nada. Aquí en Moreno no vi nada, por lo pronto. Vamos con las efemérides. La primera, Thomas Alva Edison, 11 de febrero de 1847, 18 de octubre de 1931. Inventor, científico y empresario, desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente, aquella que tiene en rosca llamada Edison. Obviamente con toda tecnología distinta, ¿no? Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivo por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación criminal. A ver, y no exento de polémica también la figura de Thomas Alva Edison. Bueno, entre algunas de sus invenciones, vemos en este flyer, la bombilla, la televisión, bueno, los rudimentos básicos para llevar adelante la televisión, el teléfono, también
rudimentos básicos, radio, la fotografía de en rayos X, video a través de la imagen en movimiento, cinetoscopio, la grabadora de audio, el precursor del tocadisco y el fonógrafo, entre algunas de las invenciones y las piedras fundamentales de muchas otras. La otra, flyer, Estado Vaticano, 11 de febrero de 1929, los pactos de Letrán son firmados por Pietro Gasparri en representación de la Santa Sede y Benito Mussolini, primer ministro del Reino de Italia, durante el pontificado de Pío XI. Dio por terminada la disputa con Italia que existía desde 1870. Se crea el Vaticano con 44 hectáreas y se le reconoce su soberanía. El concordato garantizó además la total independencia del Papa. Tiene una superficie de 4 kilómetros y una población de 618 habitantes al 2018. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. No sé por qué específicamente 11 de febrero, desconozco. También hoy, 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermero. El 13 de mayo de 1992, el Papa Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermero, que se celebrará el 11 de febrero de cada año, memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. La celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermero tiene, por tanto, como objetivo manifiesto sensibilizar al pueblo de Dios y por consiguiente a las varias instituciones sanitarias católicas y a la misma sociedad civil ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos, palabras del Papa Juan Pablo II, y fue instituida en la fecha el 11 de febrero de 1993. Bárbara y Dick, dueto musical conformado por Bárbara Virginia Bourse y Fernando Sustaita. La fama del dúo trascendió las fronteras del país, consolidándose como un ícono musical de Latinoamérica en todo el mundo. El rápido ascenso dentro del gusto del público los convirtió en figura mítica de la música popular. Sus éxitos musicales fue el tema El funeral del labrador, interpretado en distintos idiomas. Otras dos canciones que tuvieron trascendencia son Ámame y Respirando. ¿Conocés alguno de estos temas, Federico, vos? No, la verdad que no. La verdad que yo tampoco. Conozco los nombres de ellos dos, pero sí, no. Sí, no me suena Bárbara y Dick, lo he escuchado, pero jamás recuerdo haber escuchado un tema de ellos. La prueba de fuego para ellos se presentaría en el primer Festival de la Canción de Mar del Plata, que se realizó el 11 de febrero de 1966 en la Playa Bristol, en la que participaron José Feliciano, Jimmy Fontana, Peggy March, Benny Thomas, Rita Mónico, Ronnie Cord y las figuras de la RCA, Los Iracundos, Bárbara y Dick, Juan Ramón, Los Agogó, Aldo Perricone y Las Brujas. Mirá vos. Gabriela Abelasturi, 11 de febrero de 1943, pintora, dibujante, ilustradora, educadora, docente y grabadora. En 1980 ganó el Gran Premio del Dibujo del Salón Nacional Argentino. En 1989 fue jurado ante el Premio Conex de Música Clásica. Mirá vos, Abelasturi. ¿Será por ella que el barrio donde está enclavada la escuela primaria número 49 lleva ese nombre? Desconozco. Pero también se llama Barrio Abelasturi, aunque el barrio se escribe con I latina, pero puede ser una deformación lingüística. Vive, por lo que presumo, 11 de febrero de 1943, desconozco. Shinmu Tenno, guerrero divino, nacido tradicionalmente en el primer día del primer mes del primer año, Koema Okogo, del ciclo sexagenario, calendario lunisolar, y fallecido tradicionalmente en el 11º día del tercer mes del 76º año de su reinado. Fue el fundador tradicional del Japón y el primer emperador de Japón del orden tradicional de sucesión. Su reinado abarcó desde el 11 de febrero de 660 a.C. hasta su muerte en 585 a.C. Gobernó 76 años. Mirá vos, qué longevo este muchacho. Este personaje considerado un emperador legendario debido a que su biografía es explicada de primera mano en las crónicas japonesas del siglo
Octavo, por ende, diversos historiadores consideran que, dada la época, la poca veracidad de los datos, se duda que este gobernante haya existido realmente. Sí, porque muy longevo para la época, ¿eh? Bueno, esa es la última efeméride que nos mandó el querido Ernesto de Moreno Centro. Bueno, vamos a compartir ahora una nota, Federico, a ver, que vos que estás viejo y tenés que saber lo que es el freestyle, porque es una disciplina que está creciendo y que está teniendo como lugar de reunión la Plaza Buján. El próximo domingo 21 de febrero se va a hacer otra reunión, promete que con distanciamiento social y que con todas las medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, y estuvimos hablando con algunos de los organizadores, con Check, Irene, Tony y Oslo, que Oslo nos regala unas poesías al final de la nota. Vamos a compartir entonces y a conocer un poco esta movida del freestyle en Moreno. Y cerramos en 3, 2, 1, tiempo. Los de bien, ninguno se me exige, porque para mí no tiene coeficiente que siempre dirige. Diferencia de diamante con el Eyao, se entendió, porque solo es el eco de lo que un día dije. Yo, mano arriba, ahí Moreno City, Argentina. Esto empezó hace 3 meses. Al principio éramos muy pocos. Fuimos sumando gente a la organización. Y la verdad que sí va creciendo mucho y estamos muy contentos. Bueno, contanos un poco qué es lo que están haciendo. ¿Cómo es que se reúnen? ¿Cómo nace la iniciativa? Bueno, nace en una barbería. Yo hacía música. Más o menos sabía del tema. Hice una competencia, al principio éramos muy pocos, en una barbería, después, por un tema de COVID, pasamos a hacerlo en una casa, o sea, era octubre, ya había terminado, pero igual lo hacíamos ahí por las dudas, y bueno, ahí se sumó Irene, se sumó Diego, y se sumaron José, bueno, toda la organización que hoy estamos. ¿Cuántos son los que hoy están? Organizando somos 6. Cuando hablamos de organización, ¿en qué consiste la organización? Bueno, la organización de nosotros consiste en que cada uno tiene una tarea. Uno se encarga de conseguir e ir a buscar los micrófonos y los parlantes, otro del DJ. Yo me encargo de armar las inscripciones y realizar las llaves. Y después están los que traen agua y sillas. Y bueno, y así cada uno tiene su tarea y nos organizamos entre todos para que todo salga perfecto. Es decir, es absolutamente autogestivo lo que me estás contando. Claro, lo manejamos en una organización. O sea, como una organización. O sea, ¿cómo es una organización? Cada pieza, en este caso, ninguno es más ni menos, sino que nos derivamos tareas. Uh-huh. ¿Cómo nos derivamos tareas? Se pone una lista de qué es lo que necesitamos para conseguir, y ahí empezamos a buscar y a trabajar en conjunto. O sea, se basa muy, muy mucho en lo que es la organización. Sin la organización no tendríamos, no podríamos llegar a nada. ¿Dónde están realizando ahora los encuentros? En la Plaza, Buján. ¿Y cómo consigue? ¿Cómo llegan a la Plaza Buján? Diego. ¿Cómo llegamos a la Plaza Buján? Yo conocí a Tony cuando fui a la segunda fecha que él hacía en su casa. Y le dije que mi idea, entre todos los chicos, era llegar a la Buján o a un lugar que sea una plaza muy conocida, a la cual no traiga bastante público. La idea primero empezó como una competencia y después nos basamos a llegar a lo que es un show. Hoy lo que ofrecemos es un show, un espectáculo a través de lo que ofrecemos, que sería el freestyle. Llegamos, fuimos a conocer, yo le mostré porque Tony no es de Moreno, no era originario de Moreno, en ese momento no conocía la Buján, yo le mostré el lugar, le gustó, también estaba Oslo e Irene, fueron el mismo día y miramos el lugar con una chica que se llamaba Belén, que nos presentó bien el lugar, como, o sea, nos guió más o menos el lugar donde era y nos ubicamos ahí, decidimos ponerle fecha, que sería, ¿cuándo fue? El 5 de enero, sí, si no recuerdo bien, y bueno, hicimos la primera fecha ahí, la cual nos sorprendió la cantidad de gente que fue. ¿Cuánta gente fue? La primera vez cuando hicimos, fueron 45 inscriptos y alrededor de 100 públicos.
no contábamos con el público, nosotros pensamos que íbamos a ser solamente los participantes. Ya para la segunda fecha ya cambió. Bueno, para aquellos que somos más viejos que ustedes, y seguramente hasta los goblos en edad, ¿qué es el freestyle? Contanos un poco, Tani. Bueno, el freestyle es improvisación sobre una base. Lo que hacemos nosotros es hip hop. No sé qué puedo explicar. No, ¿y cuál es la temática? Bueno, ¿Cómo se desarrolla el concurso? Digo, básicamente improvisar palabras que se le vienen a la cabeza, creando ritmos y oraciones con sentido y coherencia. Es decir, y obviamente eso que van armando ustedes tiene que ver mucho con una cuestión, me imagino, ideológica, de también de vivencias, ¿nace de eso? Y nace más, viene sobre una cultura, o sea, la cultura viene a través de lo que es el respeto, ya de por sí. Vos cuando estás improvisando contra una X persona, vos lo que haces es... Cuando primero es una batalla, vos podés estar improvisando con una persona o con varias al mismo tiempo que se llama Cypher. O sea, vos podés estar nombrando palabras, o sea, un conjunto de palabras que dé un mensaje. Cuando vos batallás, o sea, cuando nosotros hacemos la competencia, son dos personas enfrentándose en una discusión, uh-huh, a la cual el que gana con mejores palabras es el ganador. Pero digamos, siempre se mantiene el respeto. Tiene que tener una lógica, eso es lo que se evalúa, digo, impacto que tiene sobre la otra persona, digamos, ¿cómo moviliza el público que puede estar presenciándolo? Claro, es las palabras que usa, obviamente tiene que salir improvisado, vos no podés armar algo, sale improvisado, se evalúa mucho, se evalúa la forma que armás la estructura, las palabras que utilizás al final, vos podés usar un punchline en la primera línea, en la segunda o en la tercera o en la cuarta, según cómo lo armás. Armás una estructura y según cómo lo utilizás para contestar a lo que es el adversario. Hay muchas maneras de evaluar también lo que es cuando interactúas con el público. No es lo mismo un chico que está cantando quietito, que es un chico que está flojo, interactúa, se le vuelven ideas, utiliza todo lo que es el contexto a su favor. Hablamos de concursos, los premios. ¿Cómo hacen? Porque evidentemente en este contexto económico tan complejo, digo, no pueden cobrar una inscripción porque si no muchos no podrían participar. Bueno, el tema de los premios. Sí. Antes que nada, claro. El que puede inscribirse, o sea, si se cobra la inscripción, o el que no tiene está bien aceptado igual, porque es, obviamente que es, ¿cómo te puedo decir? Que acá no hay un fin para lucrar. Un fin de lucro. O sea, el que no tiene, lo juntamos entre los todos chicos y se pone. O sea, no es que solamente el que no tiene no concursa. Claro. Para aclarar eso. Tony. Sí, Tony. Bueno, aclarando eso también, que es lo que le cobramos a los participantes es 40 pesos, que es para recuperar la plata que nosotros invertimos en los parlantes, micrófonos, bueno, un montón de cosas que nosotros tenemos que llevar, como el DJ. También juntamos mercadería para darlo a comedores, para ayudar a la gente de los barrios más humildes. Claro, en caso de no tener la plata, se da el alimento no perecedero, que cualquiera en su casa tiene un alimento no perecedero para donar a los comedores. Sí, a ver, el objetivo obviamente es juntarse, más allá de cualquier otra cuestión. Sí. Bueno, ¿cuándo es la próxima reunión? La próxima reunión el 21 de febrero. El 21 de febrero en la Plaza Wuhan. Claro, en la Plaza Wuhan sería. Siempre nuestro lugar es la Plaza Wuhan. Sí. Para la próxima fecha, o sea, el 21, tratar de estar en el escenario principal. Sí, yo creo que lo van a lograr. Aquellos que se quieran poner en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Mediante Instagram, que sería @coliseo.d.freestyle, o bueno, ahí en la página también está en Facebook, que se llama Coliseo del Freestyle, y si no, mediante WhatsApp, que están los números en Instagram. ¿No recuerdan los números, por las dudas que alguien no puede entrar en Instagram? Sí, yo recuerdo el mío, que es 11-44-77-33-99. Check. El mío es 11 53 22
5346. ¿Se pueden acercar de cualquier edad? De cualquier edad. Sí. También tenemos jóvenes promesas que tienen 10 años, 12 años, con, o sea, que concursa. Un claro ejemplo, tenemos a un chico que se llama Nahuel, Nahu del Oeste, su nombre artístico, el cual tiene un futuro enorme. Bueno, chicos, le agradezco muchísimo este... Sí, ¿puedo aclarar el tema de los premios, lo último? Ah, sí. Bueno, a nosotros nos apoya gente también que es cercana a la cultura, que son los premios, y le quiero agradecer de corazón a Calzados Priuma, a José, que dona una zapatilla para el campeón. ¿Una sola? Alpa Wolf. No, un par de zapatillas. ¡Ah! Sí. A Alpa Wolf. Alpa Wolf. Sí, Alpa Wolf, que da... artículos de básquet y artículos de hip hop. A Barbería 6P, que da tres cortes de pelo. ¿A quién más tenemos? A Leo Barrios, productor, da una grabación. A MC Profeta, productor también, que regala también una producción. Y un chico que hace tatuajes, que se llama El Laberinto Tatú, que nos regala un tatuaje. Bueno. La verdad que sin ellos no podríamos hacer esto, es por eso que lo nombramos. Y nada, muchas gracias por hacerlo. Y bien merecido el nombre. Sí. ¿Puedo nombrar a mis otros compañeros que son de la organización? Sí. Que sería José, que está con nosotros desde hace poquito, pero está con nosotros y la verdad que es una mente muy brillante. Leam, que es la otra también junto con él, están juntos, que son los de la organización y al mismo tiempo están con los premios. Y Linsen, que está con nosotros también desde el primer día y se encarga de muchas tareas que la verdad que estoy agradecido. ¿Están nerviosos ahora ustedes? Muy. Sí. ¿Todos? Yo no. Bueno, Tony, cerrame la nota haciendo una improvisación, invitando para el 21 de febrero en la Plaza Buján. Espérame, tengo acá al que nos representa en todas las competiciones, se llama Oslo. ¿Podemos cerrar con él? Sí, por supuesto. Bueno. Para la próxima fecha. Hola, Oslo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Hola, mucho gusto, Rodrigo. ¿Todo bien? Bien, te voy a pedir para cerrar, porque te tiraron la responsabilidad a vos, para cerrar esta nota, una improvisación invitando para el 21 de febrero en la Plaza Buján. Ok, yeah. El 21 de febrero los invito a Coliseo, es en Buján, en la plaza. Vengan a representar y a mostrar rap, se van a sentir como en su casa. Pueden venir en bata o en chancletas, pero sigan entrenando, dense cuenta que hip hop es como cualquier disciplina, tenés que ser atleta, siempre demostrar responsabilidad y calidad. Por eso un saludo a todos los que representan Coliseo les quiero mandar, y gracias a vos, Rodrigo Solorzano, por habernos dado una mano y dejar mostrar lo que amo. Gracias, chicos. No, muchas gracias a vos, pa. Bueno, la verdad que me da placer hacer este tipo de entrevistas entusiastas, llevándolo a pulmón. Coliseo es la agrupación, no sé si se denomina así, y que se apropian de un espacio público como es la Plaza Buján. La verdad que los felicito, llevan adelante, digo, y la aclaración que hacía Check, creo que es su seudónimo, que cobran una inscripción de 40 pesos, a ver, es prácticamente simbólico. Digo, no es el fin, sino el poder juntarse. Digo, en estos tiempos tan difíciles, que no hay muchas vías de comunicación para que los pibes se puedan expresar, el freestyle me parece que es más que saludable, así que les deseamos los mayores éxitos, y sobre todo en esta reunión del próximo 21 de febrero. Y aquellos que quieran ver la nota de vuelta, ya está subida a las redes, porque la realidad es que me había olvidado de subirla y ahora en el medio del noticiero lo estuve haciendo. Así que muy buena iniciativa. La cultura es un gran vehículo para nuestra sociedad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre un tema que veníamos abordando a raíz del terrible femicidio de Úrsula en el partido de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con las estructuras
de aquellos organismos que tendrían que contener y dar algún tipo de solución a las víctimas de violencia de género. Yo ayer le contaba que había estado hablando más temprano con una integrante de la red feminista de Moreno, con Mariana de Sousa López, que me contaba mediante chat una situación que tuvo que acompañar y yo no sé si decir la falta de empatía, pero sí por lo menos en ponerse un poquito en el lugar del otro. Digo, Mariana va a contar una situación particular, obviamente no damos nombre de víctima ni nada por el estilo, sino todo el proceso que tuvo que atravesar, y se reclama desde distintos sectores feministas de Moreno la conformación de un comité de crisis respecto a la violencia de género en el partido de Moreno. Vamos a compartir la nota que hacíamos con Mariana de Sousa López. Bueno, estamos con Mariana de Sousa López, de la Red Feminista de Moreno, integrante del colectivo Ni Una Menos, porque, bueno, algo que venimos contando reiteradamente en el noticiero que tiene que ver con la falta de estructura, con la falta de empatía de algunos funcionarios de distintos niveles, se viene replicando y viene revictimizando a víctimas de violencia de género. Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. Sin hacer nombres para no revictimizar justamente a la víctima, contanos qué fue lo que pasó en el acompañamiento que brindaron a una chica, cuándo fue y qué fue lo que pasó. Fue ayer, ella había logrado tener una cita en el ANSES, donde fue atendida muy bien, la orientaron, le arreglaron unas situaciones, y ella preguntó por el programa Acompañar, sí, bueno, pero esto se tiene que tramitar desde el área de género, así que se fue para género, y me llaman y me dicen, ¿nos acompañás? Bueno, vamos, yo me quedé en la puerta, bueno, se podía entrar. Y no, finalmente como que dijeron que tenía que ser como de muy alto riesgo y como que no estaba apta para el programa. Y bueno, hablaron de una aplicación que no existe en realidad, y bueno, y después nos comentaron que no estaban anotando en el programa. Y nosotros habíamos visto, creo que hace 2 semanas o 3, que vino la ministra, se había firmado ese convenio, o sea que ese programa ya debería estar como funcionando. Así que es un programa que se pide ya desde el año pasado, que son de las 2 herramientas que lanzó el Ministerio de las Mujeres, que es el programa Acompañar y el programa Potenciar. Mariana, en el caso de, sí, disculpa que te interrumpa, en el caso de esta chica, ¿ella había recibido amenazas de muerte, estaba tramitando en la justicia? Claro, no había tramitado en la justicia, no había realizado la denuncia todavía. Ella viene de otro distrito aquí a Moreno. Claro, viene de otro distrito. Y necesita justamente escapar de ese círculo violento alquilando, digamos, buscando su lugar. Ese sería el sentido. Claro, en realidad se está haciendo una casita en un terreno y necesitaría como ese subsidio que le ayude a poder poner un par de chapas y para poder vivir acá, digamos. Claro. No califica en lo que le dijeron en la Secretaría de Género, pero más allá de eso, digo que, bueno, no califica. Se le ofreció el Potenciar, el cual también le dijeron que tenía que tener la denuncia, y sabemos que el Potenciar tampoco se necesita la denuncia, digamos. Pero digamos, bueno, además de eso tampoco recibió alguna otra asistencia, como decir, bueno, no sé, eso lo debemos de evaluar con una salita, de ver una tarjeta alimentar, no sé, no, como que no, un acompañamiento psicológico, una asistencia integral, ¿no? No pasó nada de eso. ¿Cómo evalúan ustedes desde el colectivo que integrás este tipo de cuestiones? No, son cuestiones a ver y a tratar de que de transformar, digamos, el Estado tiene responsabilidades que tiene que cumplir, ¿no? Para eso es necesario que... Porque las organizaciones tampoco tenemos recursos, digamos, tampoco tenemos herramientas que sí tiene el Estado y que es quien debe accionar. Uh-huh.
Bueno, y justamente en ese sentido iba la pregunta siguiente. Digo, para que, a ver, las organizaciones, sea el nombre que sea, bueno, en algún momento lo hablamos con ustedes, que es, me parece un gran paso adelante que se haya armado la red feminista de Moreno, digo, necesitan una interacción muy estrecha con el Estado. ¿Hoy no la tienen? Sí, totalmente. No, va, hoy ni desde la pandemia, como que no, tampoco, digamos. Nunca se pudo articular de manera fluida, digamos, en clave feminista, digamos. Es muy difícil. Bueno, y por último, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a seguir en Moreno exigiendo un comité de crisis para el abordaje de emergencias en violencia de géneros, porque queremos crear un plan integral para la atención y erradicación de violencia de géneros. Pero lo que queremos que sea una creación colectiva de distintas organizaciones. La red es muy amplia, digamos, en compañeras de distintos espacios políticos, y que podemos charlar y ponernos de acuerdo y debatir y pensar. Entonces tenemos muchas cuestiones para aportar. Por eso queremos el comité de crisis y no la mesa, porque hay una mesa local que el año pasado hubo 3 nada más. Se celebraron 3 en todo el año. Entonces, bueno, nos parece que necesitaríamos un poco como otro tipo de espacio, como un comité de crisis, porque realmente es una emergencia que hay, digamos. Aparte que la emergencia en género se tiene que volver a pedir, ¿no? Sí, tiene que ser votado nuevamente en el Consejo Deliberante. Digo, claro. Y para cerrar, me parece que justamente lo que se dice comúnmente, abrir el juego, es absolutamente necesario, más allá de algunas diferencias ideológicas que pueda haber en el medio, digo. Acá hay una agenda común que tiene que ver con erradicar la violencia. Claro, sí. Por eso, inclusive en la mesa hay muchas organizaciones que no las llaman tampoco, digamos. Entonces, digamos, siempre falta alguna voz que es importante. Todas las voces son importantes, todas las compañeras. Por eso pensábamos en un comité que puede ser más amplio y más, un espacio más plural. Comité de crisis. Comité de crisis, que además saben cómo funcionan los comités de crisis. Así que bueno, nos parece que puede ser una herramienta, ¿no? Puede servir. Bueno, ahí escuchábamos a Mariana de Sousa López, decíamos integrante de la red feminista de Moreno y también del colectivo Ni Una Menos, contando un caso, pero que se repite, con respecto a las cuestiones burocráticas en la asistencia a víctimas de violencia de género, una estructura que todavía es muy pequeña, lo que tiene que ver con la Secretaría de Mujeres, Diversidades y otras cosas más, no me acuerdo ahora, pero digo, para la cantidad de población que hay en el partido de Moreno, la articulación de política, bueno, por eso consideran que es necesario la creación de un comité de crisis ampliado. Digo, y Federico ayer me hacía acordar, porque yo lo daba por descontado en esto que nosotros, más allá de que no estuvimos saliendo al aire, las vacaciones nuestras fueron absolutamente mentirosas, y que cuando vino, trajeron nuevamente el vagón que está en la estación ferroviaria de Moreno y que de Trenes Argentinos y que tiene injerencia el Ministerio de la Mujer de la Nación, donde se brinda asesoramiento y contención hacia las víctimas de violencia de género, no habían invitado a nadie de, por lo menos, que yo haya visto, el colectivo Ni Una Menos, ni la Red Feminista de Moreno. Me parece que el juego hay que abrirlo, porque no estamos hablando de una cuestión sectorial ni de política partidaria. Digo, yo conozco varias integrantes de la Red Feminista de Moreno y sé que tienen grandes diferencias ideológicas entre ellas, pero hay una agenda común, que me parece que eso es lo que tenemos que abordar. Digo, buscar las coincidencias y bueno, las disidencias se dirimirán en otras arenas que no es esta. Hay que abrir los juegos. Aparte, nadie tiene la protestad. Claro, aparte, la creación de este vagón fue una inquietud de estos grupos.
O sea, fue canalizándose y a alguien, a algún genio, se le ocurrió este tema del vagón. Sí, pero, o sea, a ver, y hay otra cuestión, porque cuando vino la ministra, Gómez Alcorta, creo que es el nombre, una de las cuestiones, digo, a veces yo entiendo que, y a ver, no es que para mí sea un problema para nada, ¿no? Digo, que es el problema que tienen la mayoría de los funcionarios, digo, nacionales, provinciales y también municipales, que a nosotros los discursos armados son difíciles de que los aceptemos sin ningún tipo de crítica, porque conocemos territorio. A ver, no lo conocemos en la totalidad, no conocemos todos los problemas que hay en Moreno, esto es evidente, nadie lo puede saber, digo, pero nosotros andamos por la calle. Entonces en un momento Gómez Alcorta, creo que ese es el apellido, nos dice, no, es una excelente iniciativa la del vagón, como si fuera la primera vez que viniera el vagón a Moreno. Y uno tiene que, en honor a la verdad, tiene que recordar que creo que hasta el mes de agosto o julio estuvo bajo el comando de la ONG Razonar, con un convenio con el gobierno nacional. Digo, yo no sé si la ONG Razonar es la mejor, como tampoco sé si la ONG Rematices es la mejor. Digo, no hago ese tipo de consideraciones, todos tienen fortalezas y debilidades. Cualquier organización, nosotros la tenemos, todos la tienen. El municipio, el Estado Nacional, una empresa, todos tenemos fortalezas y debilidades. Yo no voy a defender a ninguna, pero hay que reconocer que hubo varios casos y que nosotros lo seguimos, y no lo seguimos justamente porque no hayan pasado datos desde la ONG Razonar, pero que han sido atendidos a través del vagón y que le han encontrado algún tipo de solución. Digo, uno no puede dejar de reconocer el trabajo previo. Digo, a ver, uno considera desde el aspecto económico, que entiendo un poquito, que el gobierno de Mauricio Macri fue uno de los peores en materia económica. Digo, el peor no, hubo peores. Pero, digo, con los datos de la deuda externa nomás, y esto reconocido ya por los voceros de Juntos por el Cambio, 45 mil millones de dólares de convenio con el Fondo Monetario Internacional para sostener la fuga de capitales. Digo, reconocido ya, digo. Pero tampoco podemos decir que el gobierno de Mauricio Macri fue el peor, digo, fue uno de los peores, sí, para mí en materia económica sí. En cuestiones sociales y hubo aciertos y hubo errores. Me cuesta encontrar, nosotros que vivimos en el conurbano, aciertos. Me cuesta. Como también, a ver, no voy a defender al gobierno de Alberto Fernández, digo, usted vaya al supermercado o al almacén de barrio, ya eso me exime de cualquier tipo de comentario. ¿Queda claro? Digo, pero uno debe reconocer que el vagón, cuando funcionó en la estación de Moreno, previo a esta vuelta ahora a mediados de enero, fue muy importante. A ver, es un sitio que es de tránsito continuo, es el centro neurálgico del partido de Moreno. ¿Esto estamos de acuerdo? Digo, y la verdad que... porque yo se lo planteé esto a Gómez Alcorta, digo que ya había una experiencia con respecto, y que había sido positiva la experiencia con respecto al funcionamiento del vagón. No hay que olvidarse de eso. Digo, por eso es importante que el juego se abra. Acá no es una cuestión de protagonismo. A ver, ¿quién termina siendo el héroe de la lucha contra la violencia de género? No es una medalla que tendría que... buscar nadie, ambicionar nadie. Me parece que hay que abrir el juego. Las experiencias de las ONG, de las asociaciones, ya sea conformadas legalmente o ad hoc, es muy importante para conocer realidades que tal vez una no la conozca. Entonces es importante que se abran los juegos. Será el camino la creación de un comité de crisis y tal vez, y tal vez, y tal vez. No lo sé, pero hay que avanzar en escuchar a los demás. Vamos a hacer la última pausa, Federico, ¿te parece? En el próximo bloque leo mensajes, todo lo que nos fue quedando. Último bloque de Moreno Noticias, Semanario Actualidad, enseguida volvemos.
Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad. Vamos a compartir ahora imágenes de lo que pasó esta madrugada en el Club Social de Paso del Rey, donde vándalos ingresaron por los fondos de la institución y generaron distintos destrozos y el robo de distintos elementos, entre ellos computadoras. ¿Tenés las fotos al aire, Federico? Sí, al aire. Perfecto. Esto, como decíamos, ocurrió durante la madrugada de este día jueves 11 de febrero en esta institución que está enclavada sobre la calle Otone de Asconapé entre Merlo e Independencia, en pleno centro de Paso del Rey. Ya habían, hace dos semanas atrás aproximadamente, habían ingresado y habían robado en la zona donde guardan los artículos deportivos. Y bueno, y esta en esta ocasión fue directamente la sede social, donde, bueno, como vemos en las imágenes, son algunas de las fotos que nos fueron pasando, se llevaron muchísimos elementos. Los datos que nos fueron brindando algunas autoridades del social indican que entraron por el fondo. Bueno, hace un ratito veíamos esa puerta roja que es la de ingreso del playón que da hacia los fondos de donde está el patidrónomo. Sí, bien digo, patidrónomo, y que, bueno, trabajaron a sus anchas. Distintos elementos, computadoras, bueno, elementos de valor, me hablaban de los equipos de audio, parlantes, muchas cosas se robaron los delincuentes aprovechando la impunidad con la que pueden trabajar en la noche. Yo lo que pregunto, digo, teniendo en cuenta que es una institución que está en pleno centro de Paso del Rey, ¿no pasan los móviles policiales? ¿No hay patrullaje? ¿Nadie advierte nada? Es preocupante, pero bueno, esto ocurrió, como decíamos, en el Club Social de Paso del Rey durante la madrugada de este día jueves. Vándalos generaron distintos destrozos y robaron distintos elementos en la institución Paso Realense. Vamos a leer algunos mensajes que nos fueron quedando en el vivo de Facebook. Cristina Pasos dice, me gustaría agradecer a todos los que ayer donaron vida, plasma, para poder auxiliar a quienes lo necesitan. Camila Luján dice, saludos desde el Coliseo del Freestyle, la nota que pasábamos hace un rato. Muy buena la explicación del doctor Juan Barán, dice Cristina Pasos. Y dice, está correcto que se vacune la intendenta, no por su cargo o enfermedad preexistente, solo por el hecho de estar en contacto con personas de todos los barrios, de no hacerlo, ella sería un medio de transporte viral. ¿Y el personal de la salud que no fue vacunado todavía? A ver, yo puedo entender algunas cuestiones. A ver, si se hubiesen vacunado todo, lo dice Barani, si se hubiesen vacunado todo el personal sanitario, podemos empezar a entender, digamos, algunas cuestiones. Digo, esto que decís, Cristina, es correcto.
Digo, la intendenta te mantiene reuniones de manera constante, pero ¿y el personal sanitario? Si lo hubiesen vacunado a todos, no habría nada para discutir. Ceci Gallardo dice que tenía que figurar con respecto al tema de vacunación de la intendenta. Camila Luján dice, si le roban la mercadería a los colegios, que no se va a vacunar. Bueno, a ver, hace la denuncia si sabes eso, Camila. Y dice, pongan el Coliseo. LM González, esto es verdad, las cosas que están dando son de las peores marcas y con caruncho. Se refiere a la mercadería de establecimientos educativos. Deje de contagiar el mal, puerco, dice Omar Gustavo Gómez. Debe ser algún chiste o algo por ahí. Rosa Santa Cruz, felicitaciones Irene y compañía, fue muy grato verte en este emprendimiento cultural. Abrazo, se refiere a Irene, a una de las integrantes del Coliseo Freestyle que compartíamos hace un ratito. Vamos a compartir, ahora para que me perdí, Federico, ¿dónde está Federico? Acá está Federico. La serie de notas que tiene que ver con el estado de los establecimientos educativos en el partido de Moreno de cara al inicio del ciclo lectivo 2021, el próximo 1 de marzo. Habíamos escuchado ya la voz de los integrantes de Familias por la Escuela Pública, de ATE, también de el Consejo Escolar, en la figura de su presidenta Sonia Beltrán, y ahora es el turno de la secretaria general de SUTEBA Moreno, Mariana Cattaneo, hablando sobre la situación de los establecimientos educativos de cara al inicio del ciclo lectivo 2021, el 1 de marzo. ¿Se puede? Vamos a escuchar lo que dice Mariana Cattaneo. Mariana, ¿están dadas las condiciones para que se comience el ciclo lectivo 2021 con presencialidad? Bueno, es una pregunta que no se puede responder por sí o por no. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay un plan jurisdiccional que fue discutido en el 2020, entre julio y agosto, se trabajó fuertemente en ese plan jurisdiccional, las autoridades de la Dirección General de Escuela y los sindicatos docentes. Entonces, sobre la base de ese plan jurisdiccional, que establece las bases para un regreso progresivo a las clases presenciales en los distritos, hay unas condiciones que se deben cumplir, hay unos protocolos para respetar, y bueno, sobre la base de esos protocolos y de esas condiciones se va a ir trabajando para hacer esta vuelta progresiva a la presencialidad. Es decir, la idea de una vuelta normal a un ciclo lectivo como el del inicio del 2020, que quedó trunco por la pandemia, obviamente no será tal. Pero, bueno, se van a ir y se está trabajando en las condiciones necesarias para que esa presencialidad progresiva sea posible en el distrito. Obviamente, cada establecimiento educativo tiene sus características, su impronta, hay determinadas condiciones que deben cumplirse, y bueno, eso, sobre eso se ha estado trabajando sobre el final del año pasado y bueno, sobre el inicio de este. Bueno, básicamente esas condiciones de las que hablas, Mariana, ¿cuáles serían? Sí. Básicamente la primera condición es que haya condiciones epidemiológicas de baja o nula circulación del virus. Esa es la primera, o sea, las condiciones epidemiológicas que veremos cuáles son en el momento del inicio del ciclo lectivo. Estamos hablando de 1 de marzo, eso se puede modificar. Por otro lado, las condiciones sanitarias, las condiciones de higiene y de seguridad, o sea, la provisión de insumos para cada uno de los establecimientos educativos. Por otro lado, las condiciones de infraestructura escolar, que son para nosotros siempre bien complejas, y este ciclo lectivo no escapa, digamos, a la regla que el distrito viene teniendo. Por otra parte, hay condiciones que tienen que ver con la organización institucional, el plan de prevención de riesgo en las escuelas, que se cubran los cargos, la organización escolar, la organización del trabajo, que se tienen que ir definiendo. Va a haber jornada justamente de perfeccionamiento docente, de capacitación, el 11 y el 12 de febrero, y que tiene que ver con este tema. Cuando yo digo infraestructura, hablamos de agua, hablamos de electricidad, gas, sanitarios, y bueno, las condiciones de limpieza y desinfección de los establecimientos. Para todas estas condiciones hay una serie de protocolos
Y bueno, sobre la base de esos protocolos se van a ir definiendo este programa de regreso gradual, como te decía, donde, bueno, se van a priorizar, de ser posible, la vuelta de los estudiantes de los primeros años y los últimos años de la primaria, de la secundaria, de la sala de 5, bueno. Estas condiciones que yo te nombraba son las que tienen que estar garantizadas para que haya una presencialidad. Justamente en estos días conversé con la presidenta del Consejo Escolar, hoy conversé con el tesorero del Consejo Escolar para que me dijera si estaban llegando los insumos de resguardo, los insumos de limpieza. Bueno, es como que esto se empieza a mover, a partir del 1 de febrero se empieza a mover, y bueno, hay cuestiones de infraestructura que están sin resolver, tenemos escuelas sin agua, tenemos escuelas con cuestiones que no están garantizadas y que nosotros esperamos que se vayan garantizando en la progresión de estos días. Claro, cuando hablas de la vuelta progresiva, ¿te referís sí. a lo que lamentablemente Moreno tiene como experiencia a raíz de la muerte de Sandra Calamaro y de Rubén Rodríguez en agosto del 2018? Digo, que no todos los cursos en el mismo momento vayan al establecimiento educativo. Bueno, sí, se trata de eso, pero en el 2018 fue diferente. Es decir, sí, me refería al 2019 en realidad. Que, claro, o, sí. bueno, o el 2019, bueno, sí. El tema es, cada institución tiene una cantidad de estudiantes y una población determinada. Para darte te doy un ejemplo extremo, ¿sí? Una escuela primaria de Moreno, 1.200 alumnos. Mm. ¿Pueden volver los 1.200 alumnos? No. Va a haber un retorno progresivo, a eso le llamo yo un retorno progresivo, es decir, los primeros años de esa escuela, si están estas condiciones dadas, van a volver, pero en grupos reducidos de estudiantes. ¿Y cómo vamos a saber esto? Y bueno, la escuela en estos días va a empezar a organizar, ¿cómo en esa escuela que tiene 1.200 estudiantes? ¿De qué manera podría darse una vuelta a la presencialidad? No es lo mismo que tal vez una institución que tiene 500 estudiantes, una institución que tiene 200 estudiantes. Obviamente, si la escuela no tiene garantizada la condición de infraestructura, no se puede. Claro. Si la escuela no tuviera garantizada los elementos de higiene y resguardo, no se puede. A esto me refiero, o si aumenta la circulación del virus, no se podría. A esto me refiero yo, que es una combinatoria de cuestiones por la cual no podemos decir sí o no. Lo que sí podemos decir es que la docencia en el 2020... tuvo una tarea enorme que desarrolló de manera ejemplar, no solo en el acompañamiento pedagógico, y digo la docencia y los compañeros auxiliares de la educación también, no solo en el acompañamiento pedagógico, sino en el armado de bolsones para garantizar la asistencia alimentaria. Trabajaron todo el 2020, todos queremos la vuelta a la presencialidad, recién yo hablaba con mi compañero y me decía, bueno, yo tengo una hija que ahora pasa al segundo año del secundario. El primer año del secundario, que era toda una emoción, no lo cursó por la pandemia, o sea, lo cursó de manera virtual, a distancia, con las distintas modalidades que los profesores le propusieron. Más vale que yo quiero el retorno a la presencialidad, como madre, como docente. Pero tiene que haber condiciones, porque nosotros, todo el 2020, y por supuesto en el 2021, nos paramos del lado del cuidado de la vida. También debo decir, como SUTEBA, estamos formando parte del operativo, o que vamos a formar sí. parte del operativo de la campaña de vacunación. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que el IOMA va a garantizar las vacunas, el Ministerio de Salud articula con el IOMA, y nosotros ponemos el local. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos cuidar la vida, y en ese sentido nos vamos a estar organizando. Próximamente, porque ya también hablamos con la jefa distrital, vamos a tener la reunión de UGD, y ahí se van a analizar estos puntos que yo te señalé, que son condiciones que combinadas van a dar como resultado de qué manera los estudiantes podrán, sí o no, volver a su escuela, a su jardín. Y bueno, es una tarea enorme que también hay que organizar, porque bueno, la llegada de estudiantes a la escuela implica mantener el distanciamiento, ¿verdad? Unas medidas de seguridad, requieren determinadas condiciones en los salones, requieren ventilación. Bueno, todo esto nosotros no lo vamos a improvisar. Está escrito en 8 protocolos que se organizaron en julio del 2020, es decir, que desde julio estamos pensando en cuando llegue el momento que baja la circulación del virus para
discutir la presencialidad y hacerlo de la manera más segura, segura para todos y todas. Mariana, mencionaste un tema importante y por último, hay escuelas que tienen 1.200 alumnos, esto que la realidad de Moreno y del conurbano en general es muy distinta a lo que ocurre en Capital Federal o en una provincia. Digo, tenemos establecimientos educativos que están superadas su capacidad justamente debido a la demanda educativa. Salones que hay más de 40 pibes, por ejemplo, absolutamente hacinados. En virtud de esto que estabas mencionando, en estas reuniones que se están realizando, ¿se están hablando de la construcción de más aulas en aquellos establecimientos educativos donde pueden tener el espacio en el predio para la construcción o en la construcción de edificios escolares nuevos, teniendo en cuenta también lo que hablábamos a finales del año pasado, los 10.000 pibes que estarían sin matrícula en el distrito? Bueno, el año pasado, justamente en diciembre, hubo una reunión de UGD bastante importante donde justamente se pusieron sobre la mesa una cantidad de terrenos que aportó, digamos, el municipio como terrenos que estaban disponibles para la construcción de escuelas, jardines. También se discutió la necesidad de separar las escuelas primarias de las secundarias, justamente para fidelizar los espacios, ¿no? Que esa institución sea todo de la primaria, toda la secundaria, que es otro tema que debemos atender, ¿no? Cómo es el ingreso y el compartir esos edificios de dos comunidades educativas. Dos, tres, cuando hay una escuela de adultos, ¿no? A la noche, o un instituto de formación docente, como en el caso del Mariano, ¿no? Bueno, sí, hay un programa que tiene que ver con construir aulas, un programa que tiene que ver con la provisión de aulas modulares. Muchas aulas modulares necesita el distrito por la cantidad de vacantes que están sin cubrir, porque además hubo un pasaje de estudiantes de escuelas privadas a escuelas públicas que también sobredimensionó, digamos, esas aulas de las que vos hablás, de más de 40 pibes. Hay aulas de más de 50 pibes, por lo tanto, sí, también sabemos que van a llegar esas aulas modulares, hoy no están todavía, esto hay que decirlo, y hay la idea de construir escuelas. La realidad es que esos tiempos no están acompasados al inicio del ciclo lectivo. Hoy justamente el Consejo Escolar entregó la llave de la secundaria 36 de Bon Giovanni. Eso es una buena noticia, un edificio muy esperado, ¿te acordás del incendio de 2018? Es decir, hay una combinatoria de cuestiones. Por ejemplo, el Instituto de Formación Docente, el Rojas, tiene 3.000 estudiantes. Hoy está en obra. No va a poder hoy garantizar una presencialidad, pero bueno, pero está en obra. Están conviviendo como distintos procesos, pero bueno, tenemos la certeza de que aparecen nuevos programas de financiamiento, se reflotaron los programas de financiamiento en infraestructura escolar de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Aparece de nuevo la línea de financiamiento del Estado Nacional para la construcción de escuelas o para la construcción de aulas. Y el presupuesto educativo de la provincia de Buenos Aires prevé para infraestructura la duplicación de los montos. Recordemos que en el 2020 nosotros todavía estábamos funcionando con presupuesto María Eugenia Vidal. Sí. Este va a ser el primer año que vamos a funcionar con el nuevo presupuesto de la nueva gestión. Así que bueno, hay un problema estructural muy grande dentro del distrito que excede a la pandemia, que es la falta de disponibilidad de vacantes. En esto estuvieron trabajando fuertemente los inspectores, los equipos de conducción el año pasado. Esperamos nosotros que lleguen algunas soluciones. De hecho, también el año pasado, sobre el final del año, se inauguró otra parte de un barrio federal en La Perla. Y a eso también suma una cantidad de nuevos estudiantes, desde inicial a secundaria, unos 800 estudiantes que van a ir a las distintas instituciones de la zona que requieren aulas y espacios específicos. Es decir, hay una cantidad de cuestiones y temas a resolver, importantes y estructurales del distrito. Creo que se ha estado trabajando en ese sentido, pero no van a estar las soluciones todas el primero de marzo. Yo entiendo que en esta semana o inicio de la próxima vamos a tener reunión de UGD, vamos a tener la información actualizada por parte del municipio y del Consejo Escolar, pero obviamente es fundamental que lleguen los recursos para los insumos de resguardo, para los insumos de limpieza y de higiene, que avancen a un paso importante, digamos, las obras que tienen en su poder el municipio, las obras del Consejo Escolar,
para llegar en las mejores condiciones al 1 de marzo y poder analizar colectivamente, como van a hacer todos los compañeros, trabajadores de la educación y auxiliares en sus jornadas con los equipos de conducción, de qué manera se va a organizar la institución para garantizar esta vuelta progresiva a la presencialidad y, de no ser posible, la no presencialidad, pero el acompañamiento de los estudiantes, como se hizo el año pasado. Así que en ese sentido hay una tarea enorme y, bueno, vamos a ir viendo de qué manera se va avanzando. Compleja la situación. Bueno, cuando nos vamos acercando en esa fecha, las hojas del calendario van cayendo inexorablemente y se las lleva el viento. El ciclo lectivo 2021 se va acercando. ¿Qué va a pasar? Y yo lo veo tan difícil. Tan difícil, pero seguramente la semana que viene, principio de la otra, vamos a tener novedades con respecto a cómo se va a implementar el ciclo lectivo 2021 en el partido de Moreno. El otro tema que tenemos para abordar, y que también es importante, como todo el material, obviamente, que vamos compartiendo en el noticiero, tiene que ver con algo que mencionaba Mariana Cattaneo, que tiene que ver con las obras en el Instituto Rojas. Estuvimos hablando con Sonia Beltrán, presidenta del Consejo Escolar de Moreno, respecto a las obras pendientes, lo que tiene que ver con el Instituto Rojas, una viejísima demanda, la voladura del techo de la escuela secundaria número 3, José Hernández, una obra relativamente nueva, y la posibilidad de construcción de nuevos establecimientos educativos en el partido de Moreno. De todo eso estuvimos hablando con Sonia Beltrán, esto nos decía. Una obra que evidentemente se venía demandando de hace muchísimo tiempo y que se ha encarado, que es en el Instituto Rojas. Sí. A ver, él es una vieja demanda de la comunidad, un edificio histórico. ¿Qué plazos tienen? ¿Cuáles son las obras que están llevando adelante, Sonia? Mira, el Instituto Rojas, como la secundaria 37, que se terminaron algunos arreglos, la secundaria 39, las escuelas 500, la Belgrano, todas esas son obras que están marcadas dentro del fondo de financiamiento, que son, sí, como bien decís vos, reclamos históricos, pero que están se empezaron, y la verdad es que eso nos trajo mucha alegría, el ver el Rojas, por ejemplo, que era algo emblemático, y ver ya el inicio, la verdad que fue una noticia enorme, lo mismo que en las otras escuelas que empezaron a trabajar. Y los plazos, la verdad es que hay un plazo estimado, como nosotros hablamos y trabajamos mucho en conjunto con las chicas de la Secretaría de Educación, que están en vinculación constante, igual que nosotros, con obras públicas del municipio. Entonces vamos sabiendo cuáles se inician y más o menos los plazos en tiempos que hay estipulados según los expedientes, ¿viste? Pero llevan meses las obras. Llevan varios meses, no es que el Rojas se va a terminar para marzo, va a llevar un tiempo más, son trabajos muy grandes que se iniciaron. En la secundaria 39, por ejemplo, la construcción de aulas, eso también lleva tiempo, están con el tema de rampas y de un montón de cuestiones que venían anegadas desde hace años, todo lo que es la manzana del Belgrano, las escuelas 500, entonces son obras que llevan su tiempo y que coincidimos mucho con la Secretaría de Educación en que deben estar bien hechas para no volver a tener que repararlas. Digo, a veces hay que considerar esto, el trabajo bien hecho lleva su tiempo, entonces hay que esperar. Después están iniciándose otras obras, se están terminando las del PED 2020 del año pasado, y estamos iniciando otras desde Consejo Escolar también. ¿La del Rojas es fondo educativo que maneja el municipio? Fondo de financiamiento, sí, sí. ¿Cuántas sí. obras se están realizando? ¿Tenés ese dato? Y es lo que te decía recién, sí. Secundaria 39, esa sola, esa que estabas mencionando. Sí, sí, igualmente dentro de la manzana, que es el Belgrano, hay varias obras que se iniciaron ya hace un tiempo, y hay otras pendientes a hacer, ¿eh? Ojo, ya habían quedado en acuerdo con UEGD, lo habíamos hablado el año pasado. Hay, creo que son 10 escuelas que se van a hacer perímetros, eso está buenísimo, los muros, que es mucho gasto para el Consejo, dinero que uno no tiene y que nos parecía importantísimo que se encare desde el fondo de financiamiento. Así que hay, creo que son 8 o 10 escuelas, tengo por ahí la lista,
que se van a hacer los perímetros. Después hay otras 10 escuelas que también desde el Fondo de Financiamiento Educativo se va a hacer todo lo que es cloacas y agua, y ampliaciones, también toman gran parte de ampliaciones el municipio. Así que hay una proyección de trabajo desde el Fondo de Financiamiento que se vino trabajando en conjunto desde el año pasado, así que se irían a concretar y a iniciar este año. En el José Hernández se voló parte de la cubierta. Terrible, sí, sí. ¿Era una obra que se había realizado, que estaba pendiente? Esa era una obra que estaba finalizada, nosotros no lo podíamos creer porque el día que se comunica la directora conmigo a la tarde, yo cuando dije, se volaron las chapas, yo dije, bueno, se volaron las chapas, la verdad es que, y cuando me manda la foto, todo el techo, era increíble, y agradeciendo a ambas en ese instante de que no haya caído arriba de nadie, que haya, digamos, fueron daños materiales, por suerte. O sea, fue una obra que se terminó en el 2018, principios del 19, donde no estaba actualmente la directora que está ahora actualmente. Bueno, obviamente se hizo la denuncia, provincia ya está trabajando con respecto a esa empresa que hizo esa obra. Que se hizo de la vocación, entonces. Claro, exactamente. No podíamos creer cómo estaban en las columnas de hierro, de metal, que estaban sosteniendo esas chapas arriba del techo de la escuela, con unos tarugos, pero nada, menos de 15 centímetros. No podías creer. La verdad es que ahí trabajamos en conjunto con Defensa Civil, con Obras Públicas, con la Secretaría de Infraestructura de Provincia, y al otro día se elevó el legajo técnico de parte de los inspectores de infraestructura, y estamos esperando cuál es el plan de obras, porque ese techo cubría, el techo que se voló, cubría el techo de losa, que tenía grandes problemas de filtraciones y humedad. Entonces ahora ya se voló, va a volver a estar el tema de la filtración, y estamos esperando de parte de provincia cuál va a ser la obra y cuándo se va a iniciar. Justamente hace 2 semanas yo escribí un mail y la volví a repetir esta semana, qué noticias hay en cuanto a un montón de obras que están pendientes y que nos preocupan, que son de han sido elevadas a provincia, y bueno, estuvimos esperando respuesta, calculo que la vamos a tener para poder dárselas también a las comunidades educativas. Secundaria número 37, ¿qué se sabe? Sí, ¿qué se sabe de qué? Claro, a ver, el edificio ya lo tienen. Sí, claro, pero ya se había acordado un predio que era lindante, según lo que nos contaron los padres, a la escuela que va a ocupar, el edificio que va a ocupar la 37, ¿se avanzó en algún tipo de plan de obra y planos? ¿Cómo está la situación? Mira, sinceramente, ayer estuvimos con las chicas de la Secretaría y no, por lo menos yo no tuve novedades, no sé si no, porque no lo hablamos, no lo pregunté yo, pero hasta el momento creo que quedó ahí todavía, no sé si ya se empezaron a hacer los planos, pero no lo sé yo, mala mía, que no pregunté para decírtelo ahora. Sí sé que se hicieron algunos arreglos que estaban pendientes dentro del edificio, que, bueno, vos sabés que les dimos, vos estuviste, cubriste ahí cuando otorgamos la llave. Bueno, esos trabajos ya se estaban terminando, de pequeños detalles que había que hacer. Pero la verdad es que creería que todavía no hay muchos avances en cuanto a la otra planificación. Nuevos establecimientos educativos para Moreno, teniendo en cuenta la gran demanda de matrícula que hay, sumado por el crecimiento demográfico de Moreno, pero también a esta crisis entre la pandemia y la crisis económica, que muchos alumnos de establecimientos de gestión privada han empezado a migrar hacia establecimientos de gestión pública. Tal cual, sí, fue uno de los, también otro de los tantos temas importantes tratados en UGD. Hay una lista de todas aquellas escuelas, tanto primarias, secundarias, jardines, que necesitan ampliaciones, y en ese AUGD nos quedó a todos y todos acordamos que podemos, o por lo menos yo, fue mi postura, aceptar un aula modular mientras se construye la de verdad, porque justamente
vengo de una escuela que hace más de 6 años que sigue estando en aulas modulares. Entonces, la verdad que no queremos que el aula modular forme parte de un paisaje, sino que pueda solucionar una en el momento la situación de exceso de matrícula mientras se está resolviendo o se está haciendo, construyendo los nuevos espacios áulicos. Hay una lista importante porque el crecimiento es terrible. Bueno, vos sabés que hay nuevos barrios que crecieron y se establecieron, mejor dicho, y ahí hay que pensar en la demanda educativa. Entonces también ahí se planificó en esa UGD el pedido de, exclusivamente para otra escuela de aulas modulares en el mientras tanto. Nosotros elevamos en su momento, el año pasado, el monto y presupuesto de la construcción de un aula, pero te hablo de mitad del año pasado, que hoy sería otro el monto. Sí. Sería otro el monto. Entonces sabemos que la provincia también está haciendo un gran esfuerzo para lo que es todo Buenos Aires, pero bueno, yo pido para Moreno lo que hay que pedir para Moreno, y en este caso es mucho. El crecimiento es impresionante y la cantidad de pibes por aula es impresionante. Pero no tenés información de que se vayan a construir nuevos establecimientos educativos. No. Sí, lo hemos establecido en la UGD. Sí, el municipio ya otorgó los números de expedientes de los terrenos que se van a poder, que ya están disponibles para la construcción de instituciones educativas, de unidades pedagógicas. La idea también era poder formar unidades académicas, tipo jardín, primaria y secundaria, por zona, lo habíamos planeado y charlado también. Así que sí, los terrenos ya están cedidos. ¿Cuántos? Está la nómina. Y más de 7. Sí. Hace un rato vi el acta de que estoy ordenando unos papeles y es la verdad que es considerable, es valioso el aporte, saber que contamos con esos espacios para la construcción de escuelas. Es buenísimo. ¿Recordás alguno de los barrios? Y uno, bueno, Cuartel, Los Hornos, después en La Perla, en todos. No te quiero mentir, pero en todos, porque La Reja, Álvarez, tenemos crecimiento poblacional. Bien. En todas las escuelas. En todas las escuelas. La idea es esa, digamos, que este nivel inicial, primario y secundario, digamos, dentro de un mismo predio. Sí, sí, daba el lugar, sino la construcción de una escuela primaria o jardín o secundaria. Costaba la búsqueda de lugares, por ahí en Paso del Rey, en Moreno Centro, que ya no hay lugares, espacios disponibles para la construcción, pero después en las otras 5 zonas, Trujillo y todo, Trujillo, que está dividido en 2 también. La variedad y el abanico de distribución se dio, pero costó más en el centro, eso es cierto. Servicio alimentario escolar, ¿va a seguir el mismo esquema con el municipio a cargo? Sí, según lo hablado con la Secretaría de Educación, lo consulté, sigue la misma distribución, creo que ya hay fecha para la semana que viene. No hay todavía ninguna información con la fecha segura, pero estaba planeado para entregar el primer bolsón del año la semana que viene. Es decir, va a seguir, por lo menos mientras dure la pandemia, bolsones. Sí, y creo que hasta fin de año es también lo que más o menos se proyectaba a nivel provincial, a nivel provincial, no solo Moreno. Ah, van a seguir entonces, por lo menos hasta fin de año, con los bolsones de mercaderías. No sé si hasta fin de año, pero por una cuestión también, yo creo que por más que haya presencialidad, el tema del bolsón, que la verdad venía funcionando bien, me parece que tiene que ver con una cuestión de organización, porque si hablamos de presencialidad y de que haya la mitad de los pibes en la escuela, el comedor va a ser medio complicado. Entonces me parece a mí que la entrega del bolsón tiene que ver con esto, ¿no? Una organización que ya venía manejada y que ya las familias lo habían aceptado, me parece. Tiene que ver con eso. Bueno, ahí escuchábamos a Sonia Beltrán, que es la presidenta del Consejo Escolar de Moreno. Queda un segmento más de la nota que seguramente la estaremos compartiendo mañana o el miércoles, depende cómo ya tenemos mucho material agendado para producir. Al menos 7 establecimientos educativos más están planificados. Ahí estoy tratando de conseguir el listado para poder difundirlo.
y conocer qué características van a tener esos establecimientos educativos y además de qué niveles van a ser. Así que vamos a ver si podemos conseguir más información al respecto. Con respecto a lo que abordamos en el comienzo de este bloque, ya publicó la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, las condiciones que se tienen que dar para la vuelta a clase, las condiciones edilicias. Así que mañana vamos a estar hablando de eso, lo vamos a estar debatiendo seguramente al aire. Bueno, algunas cuestiones que fueron quedando. Y quedando también fueron algunos mensajes del WhatsApp del canal. Rubén escribió anoche en la repetición, me dice Armaño: hola Rodrigo, ¿me podés mandar saludos a Francisco y a Caruso? Soy Rubén. Bueno, seguramente en la repetición de esta noche lo van a escuchar. Claudio el Bombero: hola muchachos, bienvenidos. Consulta, ¿saben por qué circulan tantos camiones cargados de tierra para el lado del RIFI? No, ni idea, Claudio. Patricia: hola, soy Patricia, del año pasado que reclamo la luminaria y todavía nada, están esperando que uno compre las lámparas y mande colocar. Barrio Villa Ángela, calle Teodoro Fels, nos dice Patricia. Reclamá en la página web del municipio. Luis de la Parlita: buen día Rodrigo, soy Luis. Una consulta sobre un trámite de la licencia de conducir. Un vecino fue a realizar ese trámite y no le reconoce el grupo sanguíneo que figura en su DNI. Tiene que hacerlo nuevamente y ese trámite sale 1.000 pesos. Por favor, ¿eso es ley que lo tienen que actualizar? ¿Una persona puede cambiar con el tiempo su grupo sanguíneo? Ni la más pálida idea, A ver, si me guío por la lógica te digo que no, pero no soy científico. ¿Y cómo saben? Ah, porque le piden el examen de sangre y el examen de sangre no coincide con el documento. No, andás a ver si en el registro civil cuando hizo el documento no le pusieron cualquiera. O le preguntaron, le dijeron, ¿qué grupo sanguíneo tenés? Y tiró cualquiera. Jorge: hola, buenas tardes, soy Jorge, quisiera que me den la dirección de Defensoría del Pueblo, por favor, no la tengo. Está en Morón, buscalo en la página web, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ahí la vas a encontrar, la delegación más cercana que tenemos aquí es en Morón. Y no sé si están atendiendo de manera presencial. Bueno, Fede, no nos quedó nada, ¿no? Mirta Ibáñez Mesa dice: en la zona de Barrio Alcorta no hay jardines públicos, tenés razón. También Beatriz Rodríguez: hola, quería comentar la ausencia del municipio, vecino de General Rodríguez, de la no contestación a mi reclamo. Reclamé en luminaria en Barrio Santa Brígida y se tiene de nosotros lo que hacemos, aportes, 2 años de reclamo y dan vuelta a ver qué hacen, faltan de luminarias y nos dicen no tienen lámparas, el mismo argumento durante 2 años, espero que Moreno funcione como corresponde, dice Beatriz Rodríguez, entiendo que en el barrio Santa Brígida de General Rodríguez. Bueno, nos despedimos, Federico, ¿te parece, Federico? Gracias, parece, Federico. Sí. Nos vamos a reencontrar mañana con muchísima más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Creo que no me quedó nada pendiente, ¿eh? Nos quedan temas para ir abordando mañana, ¿no? Pero bueno, si mañana, ¿sabés qué? Será otro día. Chao, gracias. Que pase un excelente día. Espero que no llueva mucho. Chao.